Exactamente, mejor vamos a cambiar de aires porque fíjense que este fin de semana la pelea del Canelo acaparó la atención. El boxeador invitó a Fer Olvera, vocalista del grupo Maná, a acompañarlo en su trayecto de los vestidores al ring. Actores, cantantes y músicos como Jay de la Cueva, Poncho Lizárraga y Miguel Rodarte, también Gustavo Adolfo, se dieron cita en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas para ser testigos de esta pelea en donde el Canelo noqueó a Plant en el 11º round en uno de sus combates más importantes en tierras estadounidenses. Y obviamente el apoyo de la gente y de los mexicanos, pues tenía que estar ahí. ¿Y cómo fue una verdadera belleza. ¿Tú estuviste ahí, Gus? Yo tuve la oportunidad de estar ahí jueves, viernes, sábado y el domingo. Lo que vimos en el MGM en la noche del sábado, donde yo digo que el 95% eran mexicanos, a lo mejor era más, ¿eh? Sí, creo que sí. Era más del 95%. Ajá. La unificación de los títulos del Canelo. Yo oía Fightelson hoy en la mañana en un programa que trabajamos juntos en Estados Unidos con el genio Lucas, donde dice que es un buen peleador, pero que no le ha llegado ni al Canelo, no ha llegado a Chávez, no le ha llegado a Márquez, no le ha llegado a Eric el Terrible Morales. Bueno, pues no, yo no lo sé, pero nadie ha ganado tanta lana como él. Uno. Y dos, ningún hispano, ningún latino ha unificado los cuatro títulos. Desde Chávez. Así es. No, nadie, ninguno. Sí. Y como mexicano, ¿qué sentía estar en un lugar y ver al Canelo peleando y defendiendo? Pero aparte, yo creo que el 70% de la gente que estaba ahí son mexicanos que viven allá. Entonces, para ellos, el Viva México y el Himno Nacional Mexicano tiene un valor todavía más fuerte, más recalcitrante. ¿Y cómo sonaba Oye, el rey? Perdón, es que para eso iba también. Ajá. La verdad, que Fernando Olvera hubiera llegado con el rey cantando, eso que es tan, lo decía, que ama tanto a su país, a su ciudad, los dos de Guadalajara, grandes amigos. Fue, yo creo que una entrada espectacular. Oye, y Guadalajara triunfó a lo grande. Sí. El Checo Pérez, el Gran Premio de México, el primer mexicano que suba al podium. Y el Canelo Álvarez haciendo lo que nadie había hecho. Así que qué buen México, fin de semana. Verde, blanco y rojo, padrísimo. Venga. ¡Viva México! Gracias. Mañana a 3 de la tarde. Yo los espero a las 10 de la mañana en YouTube y en Facebook. Bye. Provecho, bye. Qué chulada. No, ya.